Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de su programa Vida Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, hoy vamos a tener un tema muy interesante y de interés para todos ustedes, y si quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Por cierto, también si no pueden vernos desde su televisor y lo quieren hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming www.ucsgrtv.com. El día de hoy, pues, a propósito de toda una semana de intensa labor por parte del Ministerio promocionando la lactancia materna, vamos a tratar sobre este tema que es de extrema importancia justamente para no solamente la alimentación de nuestros hijos, sino para su desarrollo apropiado, tanto físico como intelectual. Por lo tanto, el día de hoy vamos a dar algunos consejos muy importante sobre cómo se debe llevar a cabo la lactancia materna. Y principalmente aquí van a ver algunos casos en donde algunas damas, algunas mujeres, pues estarán pensando, bueno, yo sí quiero dar de lactar, pero realmente no sé cuál es la técnica. Yo conozco a personas, amigas, familiares que han querido dar de lactar, pero en el momento de la verdad han tenido problemas porque supuestamente no han producido suficiente leche, o han tenido lesiones en las mamas que han impedido que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, justamente el día de hoy vamos a comentar un poquito cómo prepararse para dar de lactar y, por supuesto, cuál sería la técnica apropiada ya en el momento de hacerlo. Así que, en compañía de nuestro invitado del día de hoy, vamos a hablar sobre esto. Vamos a tener algunos temas importantes e interesantes a tratar, repito, en torno a la lactancia materna. Y así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Higiene durante la lactancia materna. Si necesitas unos consejos para empezar a dar el pecho a tu bebé, debes saber que dar de mamar es mucho más fácil si eres consciente de lo importante que es, y también puede ayudarte a entender cómo funciona la lactancia. Una parte esencial de este proceso es que mantengas una correcta higiene para el cuidado de tu bebé. La leche humana del final de la toma contiene ácidos grasos de cadena corta, con una importante actividad bactericida. Las madres lactantes deben saber que el baño diario es importante. Se debe evitar el uso de jabones o de sustancias con alcohol que irriten el pezón. El cepillado de dientes es importante para lograr evitar caries o daño de las piezas dentarias en este proceso tan fundamental del crecimiento de tu bebé. Usar ropa cómoda. Evitar el uso de brasieres que compriman demasiado el pecho. Para evitar la irritación de los pezones, es fundamental verificar que el bebé se prenda bien al pecho, que la aureola quede dentro de la boca del bebé. Cuando el bebé termine de tomar el pecho, debes lavar los pezones con un poco de agua tibia para retirar la saliva del bebé y dejar que se sequen al aire libre. Luego, pasar unas gotas de la misma leche materna por ellos. Esto evitará que se agrieten. Si los pezones se irritan de todos modos, es fundamental que la mamá coloque su bebé en el pecho antes de que éste se desespere de hambre y estimular que la leche comience a fluir antes de que el bebé empiece a mamar, porque así se prenderá más suavemente de ellos. Bien, amigas, amigos, como vieron, pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones sobre la lactancia materna. Y en este primer bloque, ¿qué les parece si les presento a mi invitado el día de hoy? Se trata del doctor Eric Urquizo Rodríguez. Él es médico general, docente y exalumno de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y responsable de la Dirección Distrital de Salud Pascuales 1. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Bien, ¿y qué te parece si antes de hablar de los consejos y demás sobre la lactancia, nos comentas un poco sobre este
esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública, hablando de la Semana de la Lactancia Materna, en qué ha consistido, cuándo termina, y bueno, pues háblanos un poquito sobre esto para que estén enterados nuestros amigos televidentes de la importancia que tienen todas estas, digamos, acciones que se llevan a cabo por parte del Ministerio de Salud Pública para tratar de promover la lactancia. Muy buenos días. El Ministerio de Salud Pública está celebrando, ya hasta a punto de terminar, una semana de celebración de la lactancia materna, donde no solamente lo celebramos nosotros, sino más de 120 países que, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial Pro Salud y de la Lactancia Materna y UNICEF, están celebrando pues esta iniciativa que trata de fomentar los buenos hábitos en la lactancia materna. Hablando de buenos hábitos, como es el hecho de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, que bueno, pues se ha demostrado que ha estado aumentando ese índice de buen hábito, y es lo que se trata de tener desde 1992. Me gusta esa palabra, celebración. Sí. Muy bien. Y ahora, cuéntanos un poquito en torno pues a esta celebración. ¿Qué eventos o qué se ha llevado a cabo, justamente pues el que estemos hablando sobre este tema en programas como este, que básicamente lo que queremos es difundir y educar a nuestra población, pues es una forma de celebración, digamos, ¿no? Pero además de eso, ¿ha habido alguna otra algún otro evento, algún otro acto que ha realizado el Ministerio? Claro, el Ministerio de Salud Pública, por medio de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, está generando en todo el país, en cada una de sus unidades operativas y también con las comunidades locales, ferias, casas abiertas, socializaciones, capacitaciones, cuestiones lúdicas donde la mayoría de la comunidad celebra y aprende cuáles son los buenos hábitos y las buenas técnicas de la lactancia materna. Correcto. Entonces, esto quiere decir que, pues me imagino que no solamente a propósito de esta semana de lactancia materna, sino que también de manera periódica hay estas charlas de capacitación a las mujeres. ¿Cómo funciona esto a nivel de los centros de salud? ¿Eso se da con cierta regularidad? Por supuesto. Porque supongo que pues muchas mamitas pues o futuras madres tienen algunas inquietudes o incluso han tenido ya experiencias en partos anteriores y han tratado a veces de dar de lactar a sus hijos no con mucho éxito, y pues saben la importancia, porque yo creo que el tema de la importancia de la lactancia ya está bastante concienciado, creo yo. Pero de ahí viene el otro problema, ¿no? Que una cosa es pues saber lo importante que es, y otra cosa ya es ejecutar el acto de la lactancia, que a veces suele resultar bastante, digamos, si no tienes una preparación apropiada, ¿ya? Bastante, hasta se podría decir, estresante, digamos, porque, y te lo digo porque eso lo viví también con mi esposa en el momento que nació nuestra hija, debido a que, pues bueno, a veces pues uno trata de llevar a cabo la lactancia, pero con falta de técnica, que es justamente una de las cosas que hoy queremos conversar, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, eso quería saber, ¿con qué periodicidad o cómo se llevan a cabo estas charlas? O, por ejemplo, una mujer que quiere saber un poco más sobre la lactancia, ¿qué puede hacer? ¿Se puede acercar al centro de salud? ¿Cómo tiene que proceder en ese caso? Los centros de salud tienen promotores de salud que están constantemente dando estas capacitaciones en cada una, tanto en la sala de espera, también los médicos están utilizando unos guías o rotafolios para poder explicarles, no solamente los médicos, inclusive los odontólogos, porque conocemos la importancia de la lactancia materna. También en la comunidad, cuando salen los equipos de atención en cada una de las casas, o los médicos del barrio también, ellos van a las casas y también explican sobre la lactancia materna en el caso de que vean una mujer en estado de edad fértil o embarazada. Además de eso, también ellas reciben una introducción en un club donde ellas se les explica sobre el parto intercultural, se les explica sobre todo el proceso que van a vivir en su estadio de gestación, en el cual ahí también se le da a conocer el área donde van a estar, y además de eso también se les va explicando un poco sobre las técnicas de lactancia materna. No solo con eso, reconocemos como Ministerio de Salud Pública la importancia de que ese conocimiento llegue a casa, porque después de la etapa de estrés del parto, entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces, después de eso, nosotros le damos a la mamita una guía que se llama Paso a Paso por una Infancia Plena, donde está especificado con todas las técnicas paso a paso, e inclusive hasta los 5 primeros años de vida,
para su alimentación adecuada. Que no solamente se trata de dar, sino darle bien, de lactar al niño. Correcto. Y además saber con qué debe combinar y qué no debe hacer para que la técnica no esté mal hecha. Quedando claro que pues la lactancia es exclusiva, como tú bien lo dijiste, hasta los seis primeros meses de vida, ¿sí? Es decir, nosotros los seres humanos no podemos ingerir ningún otro tipo de alimento que no sea la leche materna hasta los 6 meses de vida. Posterior a eso, pues poco a poco, ¿sí? Y no de manera brusca, por supuesto, se van introduciendo otro tipo de alimentos y hasta que pues llega la etapa ya de la en donde ya dejamos de consumir la leche materna, que debería de ser, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué debería ser a qué edad? A los 2 años. A los 2 años de edad. Sí. Es decir, estamos hablando de que un niño puede y debe consumir leche materna hasta los 2 años de vida. Sí, que algunas personas por ahí se han de estar, digamos, asustando, pues hasta los 2 años, pues sí, eso es lo recomendable, ¿verdad? Y por supuesto que hay algunas estrategias, porque algunos dirán, bueno, y hasta los 2 años voy a dar de lactar, pero bueno, justamente hablando de esas estrategias y demás, continuaremos tratando en este programa y en el día de mañana, que también hablaremos un poco sobre los bancos de leche, les adelanto un poco esto, dado pues que también hay mujeres que pues, se preocupan de su presencia, ¿ya?, en casa para poder dar lactar, y muchas son damas que mujeres que tienen su trabajo, que tienen sus otras obligaciones y a veces no pueden estar presentes. Entonces, y no solo eso, sino también se sienten las únicas responsables de alimentar al niño cuando no es así, ¿okay? Entonces, ¿de qué es lo que estoy hablando? En otras palabras, estoy hablando de aquella alternativa que implica extraerse la leche, ¿verdad?, y que alguien más le dé la leche extraída de la madre en un biberón al bebé. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Qué importancia tiene también la participación, por ejemplo, de los padres en alimentar a nuestros hijos? Sí, el medio familiar debe vincularse completamente con la alimentación del niño. No solamente el vínculo es entre la madre y el niño, sino también el padre. Por esa misma razón es que ahora se fomenta el parto intercultural, donde el padre puede estar presente en el momento del parto y darle apoyo a la madre. Pero una vez que llegamos a casa, también entran las responsabilidades de todos quienes forman el hogar. Los bancos de leche humana son una iniciativa también de parte del Ministerio de Salud Pública. Actualmente contamos en más de 10 lugares distintos, principalmente en los hospitales, los bancos de leche humana para poder colaborar de esta manera con la familia en el caso de que exista esta complejidad que muchísimos la vivimos de no poder estar constantemente presente en el hogar. Explícanos qué es un banco de leche humana. El banco de leche humana es un sitio donde se va la mamá y puede donar leche materna y se la es procesada y mantenida en un sitio para que se guarden todos sus principios activos naturales y que de esta manera pueda servir en el caso de que en otro momento donde ella no esté, pueda ser utilizada sin que esto afecte la salud ni que tampoco sea alterado, como les menciono, los principios. Perfecto. Ahora, de eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana, pero también existe la posibilidad de que una mujer se extraiga su propia leche, ¿verdad?, y la deje, por ejemplo, en refrigeración o incluso congelada para poder utilizarla con su bebé en otro momento, ya sea ella o alguien más cuando ella no se encuentra presente, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y este tipo de estrategia, pues, afecta en algo la calidad de la leche o no? No, para nada. La línea base del asunto es que si la madre extrae su leche y la refrigera, no hay ningún inconveniente siempre y cuando la refrigeración sea óptima. Y una vez descongelada o una vez quitando la refrigeración, sea utilizada inmediatamente, sea ingerida inmediatamente. Correcto. Y que no vuelva a ser refrigerada. Ese es el principio básico. Así es, sí, así es. Después de esto no hay ningún inconveniente siempre y cuando el recipiente sea con agua hervida, esté bien limpio. Y por supuesto que la refrigeradora esté funcionando completamente. Es decir, y esto, antes de hacer el corte, quiero aprovechar para concienciar un poco a los caballeros, ¿no? Esto implica que ya no tenemos nosotros pretexto para no poderle dar de alimentar a nuestros hijos, principalmente en esas madrugadas en donde muchas veces nuestras
parejas están extremadamente cansadas del cuidado de nuestros bebés, pues tranquilamente nos podemos nosotros despertar a las 2, 3 de la mañana y con un biberón de leche materna previamente extraída, darle de lactar a nuestros hijos. Así que ojo con eso. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre algunas recomendaciones para dar de lactar en compañía del doctor Eric Urquizo. Pues bueno, en el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre pues aquellas iniciativas que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública justamente para promover la lactancia materna a propósito de esta celebración de la que hemos hablado, que es la Semana de la Lactancia Materna y sobre la cual continuaremos hablando el día de mañana, específicamente sobre los bancos de leche, así que no se pierdan el programa del día de mañana, también va a estar muy interesante. Y en este bloque, ¿qué les parece si comentamos, antes de pasar a hablar sobre las técnicas, algunos mitos o verdades que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Los vamos a ir leyendo y en compañía de nuestro invitado Eric Urquizo vamos a determinar si se trata de verdades o mitos. Vamos a leer el primero. Dice, hay madres que no producen suficiente leche. De hecho, Eric, creo que esta es una de las premisas más comunes que uno por ahí anda escuchando, ¿no? Que hay mujeres que no producen suficiente leche. ¿Será biológicamente posible que una mujer no produzca suficiente leche? ¿O digamos que más bien depende de una falla o una inapropiada técnica? Bueno, se presentan de dos maneras. Uh-huh. Hay ocasiones en las que las mamitas no, por ejemplo, usan el pinzamiento en lugar de utilizar la técnica en C, uh-huh, donde en estos casos ocasionan que a veces la leche se calcifique, se formen como piedritas en el, okay, en el seno, y de esa manera dificulta la excreción completa de la leche. Entonces, eso puede provocar una inflamación de la mama que, uh-huh, genera una mastitis, ¿no? Pero, más que nada, cuando la madre está teniendo un buen hábito nutricional, es muy poco probable de que exista una dificultad al momento de la producción de la leche. Hablando de producción propiamente, uh-huh, ¿sí? Es decir, okay, puede ser que se produzca suficiente cantidad de leche, pero que por una también inapropiada técnica, pues, uh-huh, el bebé no esté succionando esa leche que se está produciendo. Así es. Pero en términos de producción, lo que digamos es biológicamente normal es que una mujer produzca suficiente cantidad de leche, también siempre y cuando existan pues las condiciones nutricionales y de hidratación, porque si tú no te hidratas bien, es decir, si una madre, pues una lactante no consume suficiente cantidad de líquido, suficiente cantidad de agua, pues obviamente para producir leche se necesita agua. Entonces es obvio que si tú no te produces suficiente cantidad de agua, pues también eso va a disminuir un poco la producción de leche. Ahora, pues, pero también me imagino que hay alguna diferencia entre haber tenido un parto normal y haber sido sometida a una cesárea, porque igual pues en una cesárea hay también algo de pérdida de sangre y eso pues también, claro, produce disminución en el volumen sanguíneo y por lo tanto en hidratación y demás. Sin embargo, ambas situaciones pues igual no es que modifican tanto el hecho de que una persona pues bajo condiciones normales y con una apropiada nutrición produzca leche. Por lo tanto, la técnica, nuevamente volvemos al tema de la técnica, sigue siendo algo importante en función de que eso puede evitar que la leche sea secretada apropiadamente, por lo tanto que el bebé no le esté llegando suficiente cantidad e incluso, como bien mencionas,
se puede calcificar y puede producir obstrucciones en los ductos y eso a su vez una inflamación y mucho dolor. Que muchas veces también esa es una de las causas por las que las mamitas dejan de dar de lactar. Entonces, digamos que esto es un, no es un mito, ¿sí? a 100%, porque digamos que podrían haber ciertas condiciones biológicas, más que biológicas, nutricionales, digamos, ¿no? Sí. Que podrían afectar la producción, pero lo normal es que toda mujer produzca suficiente cantidad de leche bajo condiciones nutricionales idóneas, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. ¿Qué te parece si leemos el segundo mito? Claro. Dice, la madre que amamanta debe tener una dieta especial y restringir ciertos alimentos para evitar gases y cólicos en los niños. Es decir, en este caso, pues, ¿es verdad que lo que come la madre, la gente piensa que también come el niño? Te lo voy a poner de esta manera, ¿no? Hay mujeres que piensan que si se come un arroz con menestra y carne, el niño prácticamente está comiendo lo mismo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es un mito? No, es un mito. Por supuesto. Claro. La alimentación tiene que ser variada, como les mencionaba, el hábito nutricional idóneo de la madre va a repercutir en el niño, pero no quiere decir que exactamente lo que se coma va a ser excretado por medio de la leche. Ahora, pero sí pueden haber ciertos alimentos que alteren un poco el sabor de la leche. Sí. ¿Sí? Claro. Hay alimentos, así también como existen los medicamentos que no se pueden ingerir mientras está en etapa de lactancia. Pero, más que nada, se procura que la madre esté teniendo una correcta nutrición basada más que nada en frutas. Okay. Evitar azúcares, evitar cuestiones más como sintéticas, como por ejemplo las sacarosas falsas. Ese tipo de cuestiones que más que nada son azúcares que no corresponden a la fructosa. Yeah. Entonces nosotros como Ministerio de Salud Pública fomentamos el que coman bastantes frutas, el que se procure disminuir el número de carbohidratos y que se trate de tener, por ejemplo, comidas de diferentes colores, como les decimos a las madres. Es decir, que una ensalada contenga la mayor diversidad de vegetales y verduras para que puedan tener los aminoácidos idóneos para tener una leche altamente nutricional. Perfecto, muy bien. Leamos el siguiente mito. Algunas mujeres producen leche de mala calidad y por eso el bebé no aumenta bien de peso. ¿Tendrá que ver con la calidad de la leche? No, es muy, muy, muy complicado que exista una madre que produzca una leche de mala calidad. Leche, sí. Normalmente la madre, inclusive hay ocasiones en las que puede llegar a perder peso, pero la madre claro, llega a perder peso, pero la leche no disminuye su calidad debido a que la producción de ella es basada en todo lo que está alimentándose, ¿no? Es decir, podría decirse que la leche humana específicamente es la única leche que va a tener las características idóneas basadas en la edad del bebé, porque incluso todos han notado pues que al principio, pues la leche tiene ciertas características, ¿no? De color, de textura, y después poco a poco va cambiando. Y así como cambian esas características que son visualmente ostensibles, pues también van cambiando ciertos aspectos desde el punto de vista de su contenido y que se van adaptando justamente a las necesidades del bebé. Eso no lo hace ninguna leche de tarro, eso solo lo hace la leche materna. ¿Ya? Y lo que justamente muchos piensan que, no, es que la leche se está comenzando a poner más aguada, ¿no? No es que se está poniendo más aguada, simplemente son esas características que se van modificando en función de las necesidades del bebé. Entonces, realmente la calidad de la leche materna siempre va a ser excelente, ¿sí? Pero eso sí, todo supeditado también en función de las características nutricionales de la madre, pero digamos, más que afecte la calidad de la leche, la nutrición de la madre, afecta el estado físico de la mujer, porque prácticamente una mujer, si no se alimenta bien, va a seguir produciendo leche, pero
a expectas de que se deteriore su condición, ¿verdad? Es decir, puede bajar de peso y demás, ¿ya? Se puede descalcificar, puede perder. ¿Por qué? Porque siempre va a tener prioridad el producir una leche apropiada y de buena calidad para su hijo. De ahí que la nutrición va, pues no solamente en torno al tema de la calidad de la leche, sino más bien en torno a que se mantenga un estado nutricional óptimo de la mujer para que ella no se vea deteriorada en función de la leche que le está dando a su bebé, ¿verdad? Así es. Así que, ¿qué te parece si leemos el siguiente mito? Dice, una mujer tiene que beber leche para producir leche. No, para nada. Sí, no, causa un poco mito. De gracia, pero sí, no, para nada. Todo el contenido nutricional que necesita la madre está en variedad de alimentos. Uh-huh. Sí, como nosotros mencionamos, el Ministerio de Salud promueve que exista la mayor variedad de alimentos para poder ser consumidos y que de esta manera ella pueda tener aminoácidos de todos los tipos, uh-huh, y que pueda producir una leche, uh-huh, apropiada. A propósito que usted mencionaba sobre los sucedáneos de leche materna, es, uh-huh, decir, las leches de tarro, está comprobado de que la leche materna y darle durante los dos primeros años de vida, con seis meses exclusivos, los primeros seis meses, está comprobado que disminuye el sobrepeso y la obesidad, uh-huh, además de también disminuir la clásica mortalidad en neonatos. Es decir, uh-huh, la clásica mortalidad, me refiero a que uno de los factores de riesgo que tienen estos recién nacidos es sufrir de neumonía y también las diarreas típicas en los seis primeros meses. Entonces, la lactancia materna disminuye ese riesgo, uh-huh, los protege. Uh-huh. Porque además, pues bueno, pues a través de la leche también hay ciertos anticuerpos, ciertas defensas de la madre que al principio, sobre todo de la lactancia, pues pasan a su bebé y es otra Así forma es. Más de protegerlos. Así que, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Y recuerden que al regresar ya nos vamos a centrar en compañía de otros invitados más que tenemos por ahí, una sorpresa especial. La técnica de cómo darle la lactancia. ¿Cuál es la técnica más apropiada? Que es seguramente lo que muchas mujeres, muchas madres están a la expectativa, quieren saber cómo se lleva a cabo la lactancia materna, cuál es la técnica idónea justamente para evitar estos problemas de aparentemente generan una pobre producción o que el bebé no se está quedando satisfecho o incluso algunas lesiones que pueden eventualmente generar molestias en el momento de la lactancia. Así que enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. No se vayan. Materna en compañía del doctor Eric Urquizo. Y en este bloque se nos ha integrado la licenciada Dolores Andrade junto a nuestra amiga Pamela, que nos van a dar algunas recomendaciones ya muy puntuales sobre cómo dar de lactar y cuáles son los cuidados incluso previos a la lactancia. Así que muchas gracias por acompañarnos, licenciada. Buenos días. A ver, Dolores, cuéntanos un poquito desde un principio. Cuando una mamita tiene que dar de lactar, ¿cuál es la preparación previa a ella? Previa a la lactancia. Sí, bueno, buenos días. No debemos olvidarnos nunca, primeramente, del lavado de manos. Uh-huh. Con agua y suficiente agua y jabón. Y posteriormente, la higiene de los senos de la mamá, que solamente debe de ser con abundante agua. Uh-huh. Y para luego ser secado con una toalla bien limpia. Ya, es decir, agua y jabón es lo básico, tanto para las manos como para los senos de la mamita. Sí. Suficiente, solo agua y jabón, nada de alcohol, esas cosas. Para el seno, nada de alcohol, nada de lociones, nada de crema, solamente agua. Agua y jabón, perfecto.
Segundo, ¿qué más? El tema, por ejemplo, de la ropa idónea para poder darse lactancia. Sí, preferiblemente la mamá tiene que estar con una ropa liviana, que tenga una abertura en la parte delantera o algo que sea accesible para poder sacar el seno de su bebé. Y que tenga un... Que no presione más que nada. Exactamente, que no tenga... Que sea una ropa cómoda. Perfecto. Ahora, en función de el tema de cómo ya... digamos, tiene que ponerse, ubicarse la madre para dar de lactar y el bebé también. ¿Existe alguna forma o técnica especial para que esto se dé o se puede ubicar de la manera que se sienta más cómoda? Sí, la manera más cómoda es sentada o acostada. Usualmente en nuestro centro de salud, las mujeres cuando en el posparto, siempre por la comodidad, siempre la hacemos acostada de lado. Para que la mamá esté adolorida muchas veces en el posparto. Entonces, la manera más cómoda ahí sí sería una posición acostada. Ok. Pero acostada mejor de lado. De lado, sí. De lado o sentada. O sentada. Perfecto. Ahora, ¿qué preparación, además de el lavado de las manos, la limpieza de los senos, tiene que llevar a cabo la madre? ¿Hay algún tipo de masaje o algo que tenga que realizarse antes de dar de lactar? ¿O no? ¿Va directamente a la boca del niño, digamos? Nosotros lo hacemos inmediatamente después del posparto, el primer contacto. Hacemos que la mamá reciba un masaje en caso de las primeras horas no tenga leche materna, no tiene calostro. Entonces sí le hacemos un masajeo de los pezones. Okay. Y muchas veces preparación del pezón en las primigestas que muchas veces no tienen formado el pezón. Y bueno, y eso de la preparación del pezón, creo que es una cuestión bastante importante, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, es una técnica previa que tiene que la mamá en todo el periodo. Es muy importante que en el periodo del embarazo siempre nos preocupemos que la mamá tenga formado el pezón. Así el niñito no va a tener muchos problemas al succionar, tener problemas en el de lactar, ¿no? Ya, es decir... Pero no solamente creo que es la formación del pezón, sino hacer que el pezón se vuelva menos sensible a las grietas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y eso cómo se hace? Eso tenemos nosotros en nuestra consejería, pues le damos a la mamá cómo debe prepararse, lubricar un poquito el pezón para que no sea doloroso y dar masaje en forma de, con los dos dedos en forma circular. Y, ok, perfecto. Ajá, se hace masaje suaves. Ok. Oye, a ver, licenciada, ahorita tenemos a Pamela en nuestro set con su bebé. No sé, que nos parece que ya se durmió nuestro querido amigo. Justamente para que en vivo nos expliques un poquito cuál sería la técnica idónea para darle de lactar a un bebé. Bueno, sí. La cara del bebé tiene que estar frente al pecho y la nariz frente al pezón del hijo o hija de la señora. Tiene que apoyar la espalda con el antebrazo y que la cabeza quede en el pliegue del codo. Ok. Es decir, tiene que hacer como una especie de L aquí. Exactamente. ¿Verdad? Ok. Posteriormente, la mamá siempre se debe levantar, así como lo hizo ella, en forma de C, el pezón. Levantar el pezón y estimular con el pezón la boca del niño o niña. Ok. Tiene que acercar el pezón a la boca del bebé. Estimularlo con el pezón, la boquita, para que el bebé abra suficiente la boca y luego introducir el pezón en la boquita. Es decir, cuando dices estimular, quiere decir acercar el pezón a los labios. A los labios del bebé. Estimular, con el pezón, estimularle los labios para que él abra la boca. Y esto es importante porque los bebés tienen un reflejo natural. Cuando ocurre esto, ellos automáticamente abren la boquita y sacan la lengua, ¿verdad? Exactamente. Buscan el pezón automáticamente, pero tienen que sentir en sus alrededores al mismo para que ocurra este reflejo en donde ellos van a buscar. Por eso se llama reflejo de búsqueda, ¿verdad? ¿Ya? Buscan el pezón. Y de ahí, en el momento de, digamos, el agarre, esto también es importante porque a veces como que se quedan los bebés así, digamos, no
abarcan la suficiente cantidad de área de la aureola, ¿verdad? Uh-huh. En el momento que se prenden del seno, y eso incluso puede resultar ser hasta un poco doloroso para las mamitas. Exactamente. Explícanos un poquito cómo hacer o cómo corroborar que el bebé realmente se ha prendido apropiadamente del seno. Ya, la posición correcta es que la barriga del bebé esté en contacto con la de la mamá. Ok, están frente a frente. Frente pegados. A frente, exactamente. Okay. Y estimularlo con el pezón mismo, uh-huh. a lo que él abre la boca, hacer que el bebé abra suficientemente la boca para que el pezón, toda la parte del pezón esté introducida dentro de la boca del bebé. De esta forma no va a ser traumático. Si el bebé no le coge todo el pezón, sí va a ser traumático. Uh-huh. El bebé debe agarrar todo el pezón, tiene que ir todo dentro de la boca. Ok. Y Eric, en el caso de las mujeres primerizas, por ejemplo, ¿hay alguna, digamos, dentro de los centros de salud o en el ministerio, pues, algún lugar donde una mujer pueda ir directamente a buscar algún tipo de asesoramiento, o esto simplemente son charlas continuas que se dan? Me refiero a algún departamento, algún centro de salud en particular, o con el obstetra. ¿Quién es el idóneo a justamente dar este tipo de recomendaciones o dirigir a las mujeres embarazadas para su apropiada preparación? Sí, nosotros tenemos un área que es el área de UTPR. Ya. ¿Qué quiere decir centro UTPR? Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación. Okay. Esta área en nuestro centro de salud tipo C de Bastión Popular es un centro de salud integral donde fomentamos, como le mencionaba, también el parto intercultural. Pero no es solamente cuestión del parto, sino también de la preparación de esta mamita desde sus primeras etapas de gestación. Desde el momento en que ella sabe que está embarazada, porque se lo diagnosticó como embarazo en el centro de salud, entonces desde ese momento en adelante ella forma parte de un club, donde ese club se le fomenta todos los buenos hábitos, donde ella sabe que puede contar con el centro de salud, donde sabe que hay un sistema de emergencia en el caso de que ella tenga que salir de urgencias a cualquier hora de su casa, donde ella puede ir a visitar, conocer el área, y además de eso se la está capacitando constantemente con socializaciones, con otras mamitas, para que también sepan, bueno, pues, qué van a hacer durante su etapa de preparto y cómo van a llevarse después del parto. Okay. Qué es lo que tienen que hacer en el caso de que el niño, por ejemplo, tenga gases en la noche o los clásicos cólicos en la madrugada. Eso más que nada el departamento de obstetricia se apersona y lo tratan de mantenerla súper cerca para que reciban toda esa consejería y así fomentar el crecimiento apropiado y natural y sano del niño. Correcto, muy bien. Licenciada, y continuando con el tema de la técnica, ¿verdad? Pues bueno, una vez que el bebé comienza a lactar de un seno, ¿en qué momento tiene que cambiarlo al otro seno? ¿Tiene que ser los dos en una sola sesión o puede ser que un seno en una sesión y otro? ¿Qué es lo idóneo ahí? Primeramente hasta vaciar el seno. Okay. Primeramente en uno, luego posteriormente le damos en el otro seno, le cambiamos de posición. Uh-huh. Pero a la siguiente, en la siguiente vez que el bebé vaya a amamantar, tenemos que volverle a dar otra vez del seno donde le dimos la primera vez. Por ejemplo, en este caso empezamos con empezamos con este. Ok. Izquierdo. Luego ella tiene que... Se vacía al izquierdo, pasa al derecho. Al derecho. Ok. Y en la siguiente sesión, es decir, la siguiente vez que el bebé... Le corresponda al surario. Ajá. Tiene que empezar otra vez por el que le dio la primera vez. ¿Por el izquierdo nuevamente en este caso? Sí, por ese lado, por el izquierdo. Ah, ya, siempre... Ok, siempre es el mismo orden. Sí. Y cada mujer, pues, que decidirá por cuál comienza, por el izquierdo o el derecho. Exactamente. Al margen de cómo sienta, porque a veces puede una mujer sentir que tenga un seno más lleno de leche que otro, siempre tiene que seguir el mismo orden. El mismo ¿verdad? Orden, sí. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo normalmente ya dura una sesión de lactancia? Es decir, una vez que ya el bebé se prende en el seno de la madre, más o menos cuánto tiempo, o no es cuestión de tiempo, sino de... que se vacíe el seno o de que el bebé se quede satisfecho. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los bebitos están prendidos en un seno y de ahí se duermen? Porque puede ocurrir eso. Por ejemplo, ahorita ya el bebito está en el seno izquierdo. ¿Y qué pasa si se queda dormido y el seno derecho está lleno todavía? La mamá tiene que tratarlo de despertar al bebé y darle... su horario de comida debe ser siempre el mismo, ¿no? Uh-huh. Igual la cantidad de leche que él tiene que vaciar los dos senos. Ya.
En este caso, el bebé ya se durmió, la señora tiene que ponerlo en el otro, todavía tiene suficiente leche en este lado. Uh-huh. Pero si en esta circunstancia la mamá puede también almacenar su leche, okay, en caso ella tenga demasiada leche y el bebé no succione lo suficiente. Okay. Pues sí, es importante reconocer que no existe, por ejemplo, dicen, bueno, yo le doy de lactar a mi niño cada vez que yo como, no es así. Uh-huh. El niño tiene, cada vez que tenga hambre o busque el seno, hay que darle. Durante los 6 primeros meses de vida hay que darle cada vez que él se note que tenga hambre o que esté buscando el seno. Uh-huh. Después de los 6 meses ya empieza este circuito de empezar a explicarle, bueno, con las 5 raciones al día, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Empezar a darle, bueno, pues con el desayuno, tratar de sentarlo con la mesa, con él en el círculo familiar y que esté allí comiendo pues con ellos. Va a ser un relajo al principio, pero lo idóneo es que él ya se sienta parte del hogar, uh-huh, y que esté, bueno, en todas las comidas. El asunto es que desde los 7 meses en adelante hay que darle también pues la media mañana y la media tarde, que uh-huh, es algo que, bueno, estamos tratando de fomentar para que el niño, bueno, pues tenga todos los nutrientes que requiere. Es decir, los primeros 6 meses a libre demanda. Exactamente, ya. A libre demanda. Ahora, antes de pasar al corte, un detalle importante, antes de que el bebé pase de un seno a otro, ¿es importante, por ejemplo, sacarle los gases? Exactamente. ¿Sí? Sí, es muy importante sacarle los gases a los niños. La posición correcta es que la mamá solo ponga al nivel, la cabecita al nivel del hombro y con pequeños golpecitos para que el niño, si regurgita, es normal, ¿no? Ah, o también si en esa posición, o también sí, se lo puede poner en las piernas, boca abajo. Boca abajo, ¿verdad? Y esto, repito, si hace una pequeña regurgitación, eso es normal. Eso es muy normal. La gente normal dice, vomito, pero no, eso es producto simplemente de que los gases a veces salen con un poco de contenido de leche, ¿verdad? Así es. Y recién una vez que ya se vació el primer seno, se le dio los golpecitos para que saquen los gases, ahí pasa al siguiente seno y nuevamente se le vuelve a sacar los gases. Ok, amigas, amigos, enseguida regresamos con más recomendaciones sobre la lactancia materna, así que no se vayan, ya volvemos. Vida Mejor, hoy hablando sobre la lactancia materna y específicamente dando algunas recomendaciones sobre la técnica de lactancia. Y bueno, para eso pues tenemos la compañía del doctor Eric Urquizo y en este momento nuestra querida licenciada estaba dándonos algunos consejos muy concretos en función de cómo llevar a cabo el procedimiento de la lactancia. Ahora, licenciada, quisiera que nos hable un poquito más en torno a ¿qué condiciones deben de darse para que una mujer pueda dar de lactar apropiadamente? ¿Existe alguna particularidad en torno a el momento o el lugar? Bueno, sí, la mamá tiene que estar relajada, tener suficiente tiempo para darle la lactar a su bebé. Para eso tenemos que tener el apoyo de la familia, uh-huh, de todos los miembros de la familia, tanto del papá, puede ser de los hermanos. El tiempo que debe dedicarle a su bebé debe ser sagrado. La mamá no tiene que estar pensando que tiene que hacer otras ocupaciones, solamente darle lactar a su bebé. Uh-huh. Para eso es importante que haya una colaboración en el núcleo familiar, de que todas las personas, los miembros de la familia, colaboren en este tiempo de la lactancia materna. Uh-huh. Es decir, tiene que haber, si es posible, algún lugar en la casa o por último, pues algún entorno que sea dedicado para eso, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Ahora, lo que le preguntaba tras cámaras, licenciada, es, bueno, ¿y qué pasa pues cuando una mujer ya comienza
a tener alguna molestia justamente por falta de preparación, tal vez a nivel de los pezones, y comienzan a aparecer las grietas y demás. ¿En esos casos qué se recomienda? Bueno, en esos casos se recomienda, pues, a la mamá que tiene que seguir dándole Lactar a su bebé, porque uh-huh. De la misma consecuencia de no se le da, posiblemente sea una mala técnica de amamantamiento que okay. esta mamá tenga, se producen los taponamientos de los conductos okay. y a raíz de esto, pues, son las grietas o fisuras que se nos producen en los senos. Ok, en otras palabras, aunque parezca un poco contradictorio, ¿sí?, el hecho de dar de lactar, es decir, eso que está provocando, entre comillas, esas grietas, ¿ya? Más bien puede favorecer a que estas sanen o se curen o dejen de producirse. ¿Por qué? No, esa parte que tenemos que dejarla un poco más clara, me parece. Sí, tenemos que, en estos casos de endurecimientos de los pezones, eso. Hay técnicas también de masajes que se le da a las mujeres, uh-huh. masajes circulares o también aplicaciones de medios como son pañitos tibios para que se vayan estos grumitos de leche, uh-huh. se vayan un poquito derritiendo y así permitir que se vayan los conductos destapando poco a poco. Ok, es decir, si bien es cierto puede resultar una molestia, esa molestia en primer lugar se puede en parte prevenir con la preparación uh-huh. antes de la lactancia. Es decir, antes que la mujer dé a luz, hay técnicas para preparar el pezón y que este pezón no esté tan sensible o uh-huh. tan delicado o con tanta predisposición a desarrollar estas fisuras o estas grietas que son tan molestas, ¿ya? Y justamente, pues, esa preparación consiste en masajes. ¿Y hay algún líquido, alguna crema, alguna sustancia que se deba de poner en este proceso de preparación o no? Bueno, podemos usar para antes de eso, podemos prepararlo, sí, usando un poquito de qué sé yo, de si tienen algún tipo de aceite o, okay. o glicerina o algo para permitir el masaje okay. circular de la... Es decir, ese masaje previo, estamos previo, hablando antes de que nazca el bebé. Antes de que nazca el bebé, sí. Correcto. Entonces todo eso va preparando poco a poco el pezón para que este no se vuelva tan sensible y en un momento que ya se produzca la lactancia, pues, y que el bebito use este pezón a manera de un biberón, por decirlo así, la analogía, pues, no esté tan delicado y sea tolerable digamos, la succión del bebé. ¿Y qué pasa con esos niños que nacen con dientecitos? Porque hay algunos que tienen dientes, ahí sí puede resultar un poco doloroso dar de lactar, ¿verdad? Se recomienda en muchas ocasiones uh-huh. que se utilicen lubricantes. Okay. Todo tiene que ver con la técnica, como le mencionaba. Uh-huh. Hay ocasiones que el desconocimiento de la técnica hace que solamente pongan el pezón en la punta de los labios del niño. Uh-huh. Y eso va a generar que el niño, en el caso, por ejemplo, de los niños con dientecitos, que lo vayan mordiendo, y eso va a producir laceraciones y lesiones en el pezón. Pero si la madre tiene una buena técnica y introduce todo el pezón hasta tratar de cubrir completamente la areola, bueno, pues en ese caso es muy, muy difícil de que el pezón o la areola sea lesionados. Uh-huh. Y este justamente es el manual del que me hablabas hace sí, un rato, exactamente. ¿Verdad? De paso a paso por una infancia plena, que aquí está todo el tema de la uh-huh. lactancia y demás. Ahora, ¿y qué ocurre si una mujer, por ejemplo, una de las mamitas que nos está viendo ahora, a lo mejor está recién dada a luz, está dando de lactar, se está dando cuenta que tiene dificultades para la lactancia, que le resulta a veces doloroso, que no produce suficiente leche, ¿a dónde acudir? Porque no importa el estrato social, no importa, ¿a dónde puede una mujer que en este momento está dando de lactar y que tiene alguna dificultad, o que a lo mejor no la tenga, sino que simplemente quiere prevenir, mejorar su técnica, ¿dónde acudir? ¿Dónde pueden darle este tipo de recomendaciones? El Ministerio de Salud Pública tiene en todas sus unidades, uh-huh. en todos sus centros de salud, va a tener un departamento de obstetricia donde se le puede dar esta consejería. Okay. Además de eso, los centros especializados, el centro de salud tipo C, ¿sí? uh-huh. que es... un centro de salud que es integral, tiene el departamento de pediatría, de ginecología, de obstetricia, uh-huh. es el que mencionaba que tenía el área de atención de parto. Yeah. Entonces, todas las mamitas que dan a luz en nuestros centros de salud, en el caso, por ejemplo, de mi distrito, nos encontramos con el centro de salud tipo C de Bastión Popular. Okay.
Toda mamita que da a luz en este centro de salud recibe su guía paso a paso por una infancia plena y además consejería posterior, porque hay los controles. Okay. Entonces, donde conversamos sobre lo que ha leído de la guía o también les damos nuevas técnicas, evidenciamos cómo está cumpliendo con esta técnica y también, obviamente, el consejo nutricional. Pero no solamente eso, sino que también los controles pediátricos donde, bueno, ya se le explica otras instancias más para la salud y el crecimiento apropiado del niño. Ya. Entonces, si es una mamita que quiere recibir algún asesoramiento, lo primero es averiguar en qué distrito se encuentra, cuáles son los centros de salud que están el más cercano. En cualquier centro de salud más cercano. Puede ir y lo van a atender inmediatamente. Lo puede buscar por internet. Por incluso, internet. ¿Cuál es el centro de salud que esté? Ella va y dice simplemente, verá, aquí está mi bebé, recién di a luz, tengo estas molestias, no tengo mayor conocimiento, quisiera que me asesore mejor en la técnica, ¿ya? Y se la dan. Y en ese momento podría tener, dependiendo de la necesidad, o una consulta con medicina general, o la refieren para que lo vea y ya tenga una consulta con pediatría, o inclusive la promotora de salud, bueno, pues le puede dar toda esta consejería. También las guías se les puede entregar en cada uno de los centros. Ok, y en ese momento, por ejemplo, ahí con el bebé la pueden acostar, sentar y enseñarle, darle toda la explicación que sea necesaria. Exacto. Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque yo me imagino que algunas mamitas, pues en este momento están pasando por una situación como las que hemos comentado, que no es nada infrecuente, ¿verdad? Que quieren darle de lactar a su hijo, pero que se ven incluso hasta un poco frustradas porque por ahí alguien les dice, no, es que no estás produciendo. Porque también lo otro típico, ¿no? Es que a veces la familia tiene muy buena voluntad y quiere ayudar, pero comienzan a haber comentarios, ¿no? No, es que... Y no a veces esos comentarios no tienen un fundamento realmente científico, médico o son reales, ¿no? Y más bien eso desorientan porque van escuchando una cosa de una persona, de otra, y realmente no es algo que esté realmente fundamentado en la ciencia, ¿verdad? En la realidad. Y pues yo supongo que justamente por eso es que ustedes tienen ahora este tipo de herramientas como manuales que incluso por de forma física se las puede entregar, ¿verdad? Esto sí, se entrega. No, se les da, después del parto, se le da una consejería. Todo un manual para y se le regala. Y lo que está bonito es que es muy muy ilustrado, es muy sencillo, exacto. ¿Sí? Sí, muy sencillo realmente de leer, no es un libro de 1000 páginas, son puras fotografías, puras imágenes que es importante que se lean a discreción. Muy bien. Bueno, entonces, lamentablemente, amigas, amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero recuerden, mañana vamos a continuar hablando sobre la lactancia materna y nos vamos a centrar concretamente en los bancos de leche. Así que, por favor, recuerden, si llegaron un poquito tarde y quieren ver el reprise de este programa, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche y mañana a las 9 de la mañana estaremos en vivo como siempre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada. Gracias, a usted, Pamela, por habernos acompañado y a su bebé también. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.